Mientras la maquinaria militar rusa continúa con su invasión en Ucrania, el primer ministro británico Boris Johnson presentó el jueves un nuevo paquete de sanciones económicas y financieras contra el Kremlin. El Reino Unido prohibió la importación de hierro y acero rusos. Londres también prohibió la exportación de tecnologías cuánticas, materiales avanzados y artículos de lujo. Las autoridades británicas impusieron sanciones financieras personales a 178 ciudadanos rusos, entre ellos 6 oligarcas y sus familiares. Pero los ciudadanos británicos de ascendencia ucraniana, como esta londinense Zoriana, dicen que estas sanciones son demasiado escasas y demasiado tardías. Unfortunately, the sanctions will not help the people who may die. You know, every minute they're bombing. They're going to do якби провокації. They will provoke. They will pretend. They will change in the uniform of Ukrainian military and you know, do dirty business. This is the Putin signature. Las últimas cifras del gobierno británico muestran que casi 13.000 refugiados de Ucrania, principalmente mujeres y niños, recibieron visas para venir al Reino Unido. La ministra británica responsable de inmigración, Priti Patel, contrastó esta acogida ordenada de los refugiados con la llegada ilegal en pequeñas embarcaciones por el Canal de la Mancha de solicitantes de asilo sirios, iraníes, kurdos y afganos. Bajo el nuevo esquema que costará a los contribuyentes británicos más de 200 millones de dólares, los solicitantes de asilo masculinos que crucen el Canal de la Mancha recibirán un boleto de ida al país africano de Ruanda. Now let me be clear, we have a safe and legal route for Ukrainian nationals seeking to come to the United Kingdom. There is no reason why anybody should come to the country via the people smugglers, and that is effectively the model that we want to break. We want to stop this vile trade, this inhumane trade, where criminal gangs and smugglers are just profiteering and making so much money and doing all sorts of inhumane things to people that are coming over in lorries and also in boats. Más de 200.000 ciudadanos en Gran Bretaña solicitaron acoger a refugiados ucranianos en el marco del programa especial llamado Hogares para Ucrania. Desde Londres, Vitas Rudavičius, Rytis Gomes, camarógrafo, Noticieros Televisa.